El cuento es el siguiente. En una ocasión, uno de los que estaban cerca del rey veía que el rey les simpatizaba mucho a Ramán, lo tomaba, lo acercaba. Dijo: ese señor, siempre tuvimos gente que no nos gusta a los judíos, y dijo: yo lo voy a tratar de resbalarlo a ese señor, sacarlo del medio. Y un día, estando con Arambam, le dijo: ¿sabes qué? Al rey le da asco cuando se le habla con él de boca, así de frente, porque a veces nos sale saliva de la boca y esto le afecta mucho al rey. Por favor, cuando vas a hablar con el rey, llévate un pañuelo y te tapas la boca. Ok, con mucho gusto, creyendo a Arambam que es sincero lo que le está diciendo. Y esa vez el mismo señor se va con el rey. Le dijo: y esa vez los judíos, como les da asco hablar con un cristiano, se tapan la boca para cuando usted está contestando que no se le acerque a él la saliva. Lo cambió totalmente. Ok, dijo, vamos a ver qué hacer. Y entró, como de costumbre, Rambam a platicar con el rey. Y el rey lo vio con el pañuelo así, dijo: lo que me dijo ese señor tiene toda la razón, que no quiere, que él le da asco cuando yo hablo con él. Y ordenaron a un señor que preparara una hoguera terrible, y le dijo a ese señor: el rey te va a enviar a una persona, él va a venir aquí, no le preguntes nada, tómalo y tíralo a la hoguera, sin preguntar nada. El señor preparó una hoguera terrible para acabar con Arambam. Y Arambam sale del palacio para irse ahí, porque el rey le ordenó que vaya ahí a ver a esa persona. Salió y una señora sale y le dice: rabino, por favor, mi hija está muy, muy enferma. Está muy enferma. Por favor, venga, como si el rey me envió, le va a suplicar. La vida de mi hija está por encima de todo. Hay una ley en el pueblo de Israel: Pikuach Nefesh Doha Kol HaTorah Kula. La salvar a una persona hace. El Arambam le dijo: ok, voy a ir contigo. Mientras Arambam, ella tenía ahí la carroza, Arambam se fue con esta mujer. La vio a la niña, la curó a la niña, etc. Y hasta que regresó, ya era tarde. Mientras el enemigo, ese señor que le aconsejó que tomara el pañuelo, estaba curioso. Ya lo tiraron, no lo tiraron, ¿qué pasó? Se fue ahí. Y el verdugo que estaba ahí preparado, dijo: siente que lo tomó ahí, lo tiró a la hoguera. Y al día siguiente llega el rey y entra al palacio del rey a platicar con él. El rey dijo: ¿no te pasó nada anoche? ¿Qué te iba a pasar? Lo contrario, dijo, una señora, y yo llegué tarde, cuando llegué ya era tarde, ya no alcancé a hablar. Y el rey fue y lo llamó inmediatamente al verdugo, le dijo: ¿qué? Ya vino una persona, le tiré. ¿Quién era? La misma persona que lo maltrató a él. De aquí vemos lo grande que era Arambam y cómo el Todopoderoso nos protege y nos ayuda en cualquier caso.